O Río Natura perdeu nas últimas cinco xornadas. Na última, malía a imponente actuación de Ricardo Guillén, a fichaxe que chegou d'Alep Ouro e que ten 37 anos. Ricardo Guillén confirma a súa traxectoria de profesional, serio. A súa estrea co Río Natura Bombús deixou 19 puntos, 3 rebotes e 22 de valoración. Números extraordinarios, pero o equipo perdeu. E o pivot, logo de só unha semana en Compostela, prefire destacar o que aínda lle falta. Todavía me faltan algunos conceptos y yo creo que a medida que avance la semana pues podré saber mejor y conocer mejor a los compañeros y conocer todo bien, ¿no? Lo que es los sistemas de juego y todo eso. Logo de 5 derrotas seguidas, o vindeiro rival será o Barça, máis perigoso se cabe logo de perder os 2 últimos partidos. Con 2 derrotas, pues, después de tener tantas victorias como ellos han tenido, pues el equipo reacciona de otra manera y estarán mucho más atentos, ¿no? Non acode no mellor momento o equipo de Moncho Fernández a pista do Barcelona. Leva 5 derrotas seguidas, pero hai que lembrar que cando se enfronta a algún dos grandes, o nivel dos obradoristas aumenta. Jugar contra esos equipos hace estar un poquito más motivados, un poquito pues con más energía, con más intensidad, y eso pues tenemos que jugar con ello a favor e intentar pues dominar esa situación. Ya sabemos que vamos a una cancha de los mejores de la liga, pero aquí demostramos que podíamos competir con ellos, incluso que ganamos, así que hay que volverlo a hacer. No Río Natura creen que a chave do encontro estará noutro sentido, en defender como nunca. I mean, they're a strong team. Obviously, a huge key for us will be our defense. They have a lot of weapons on offense. We can't just, you know, go out there and play with them. We have to be able to stop them first and foremost, and then make shots ourselves. You know, be confident in what we're doing out there. O ano pasado, Obradoiro gañara no Palau. Moncho Fernández agarda que ante un rival grande, os seus mostren a súa mellor versión. Tenemos que hacer muchas cosas bien, muchas bien. Y necesitamos pues tener un poquito más de acierto en aquello que tiene que ver con el talento, ¿no? Somos un equipo muy diferente que empezó, un equipo muy diferente que llegó contra Juventud, y ahora tenemos que rearmarnos como colectivo para afrontar esta recta final de liga y acabar con nuestro objetivo, ¿no? que es lo más importante por arriba de todo. O sábado na TVG2 cita con ese Barça Río Natura Monbus. Por certo que na Liga Endesa, a través da sección Basket Lover, están asombrados co Cañadoiro do Obradoiro. O xoves, cando Río Natura Monbus xoga na casa, os xogadores vanse de cañas cos afeccionados. Para Oriol e Corbacho, esta terapia é moi productiva. Efectivamente, quedamos aquí cada 15 días y nos tomamos unas cañitas todos juntos. Esto es una gran familia. Es importante saber qué opinan ellos. Y además, de primera mano, qué mejor que con una cañita saber cómo estamos nosotros. ¡Viva Marusia! ¡Viva Marusia!